Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Masud Barzani, el expresidente del Kurdistán iraquí, después de renunciar a su puesto, ha denunciado que Estados Unidos no ha respaldado a los kurdos, que fueron sus aliados más cercanos en la lucha contra los terroristas del Estado Islámico, y acusa a los norteamericanos de haber permitido a Bagdad utilizar las armas estadounidenses en su ataque contra Kurdistán. Jared Kushner, yerno y asesor superior del presidente estadounidense Donald Trump, realiza el tercer viaje no anunciado previamente a Arabia Saudita, en lo que va de año. Se desconocen las causas de estos viajes semisecretos, pero fuentes revelan que el yerno de Trump está estrechando lazos con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Un avión militar E-8, con un sistema de radar táctico, voló el domingo sobre Corea del Sur, en dirección a la frontera con Corea del Norte. El sistema de radar aerotransportado, recolecta y transmite imágenes tácticas a los comandos en tierra y aire, como parte de sus funciones de gestión de batalla, control de aeronaves, y rastreo de vehículos terrestres y aéreos. Corea del Norte realiza simulacros de evacuación masiva en preparación para una posible guerra, en ciudades de casi todo el país. Los simulacros habrían tenido lugar a lo largo de esta semana, pero no se han llevado a cabo en Pyongyang, la capital, posiblemente en un intento por no llamar la atención de la comunidad internacional. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, advierte que Corea del Sur y Japón buscarán obtener su propio arsenal nuclear para paliar la amenaza norcoreana, acercando al mundo a una tercera guerra mundial. Kissinger revela que tiene pocas dudas sobre hacia dónde se encaminan las cosas, en un mundo que está al borde de la guerra. Las autoridades de Madagascar prohíben a sus habitantes la exhumación de cadáveres y la temporada del ritual funerario Famadijana, por miedo a que se extienda el brote de peste bubónica y neumónica que sufre la isla africana. En dicho ritual, los familiares sacan a sus difuntos de las tumbas y bailan alrededor de la tumba, acompañados por música en vivo. Los jugadores del Oklahoma City Thunder, equipo de la NBA, se vio envuelto en un extraño incidente en pleno vuelo en Estados Unidos, cuando un objeto volador no identificado golpeó el avión en el que viajaban, mientras descendía hacia Chicago. La aeronave sufrió visibles daños en su nariz. Sin embargo, el vuelo llegó a su destino sin complicaciones. Archivos recientemente desclasificados de la CIA y el FBI, sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, revelan que en la década de 1960, los servicios especiales estadounidenses y el Pentágono, planeaban llevar a cabo ataques con armas químicas y bacteriológicas contra Cuba, aunque tales medidas fueron finalmente desestimadas.